Esto es horrible, todo el infierno, todo mi hogar, está destruido, todo pasó tan rápido. Habla por ti, yo me perdí del nuevo episodio de Lo que callamos los Smogs. No digas estupideces, mocoso, esto es serio, bien lo dijo Charlie, todo el infierno está siendo destruido y pasó tan rápido que ni siquiera reaccionamos, y estamos aquí, escondidos sin hacer nada, esperando a que venga ese maldito de Mephisto por nosotros, después de regresar de la muerte por culpa de ese maldito demonio que me robó el Necronomicon. Oye, cálmate, ya te volviste malhumorado conmigo, ya hasta me recuerdas a Iván. Además podemos arreglarlo, tú tienes magia y eres un hechicero, mi hermano él es uno de los overlords del infierno, ustedes dos pueden vencer a ese Mephisto. Que no lo entiendes, revivió por el Necronomicon, esa cosa es ultrapoderosa, con tan solo tenerla en sus manos es intocable, es capaz de aplastarnos como hormigas, pero claro, tú cómo lo vas a saber si tú a menudo te la pasas jugando videojuegos y escuchando música metálica. Ya paren chicos, dejen de pelearse, no vamos a arreglar nada con pelearnos e insultarnos. Perdone señorita Charlie, pero lo que pasa es que su cuñado es muy molesto, ahora entiendo por qué les causabas varios problemas a los chicos en el pasado y el por qué te sacaron, y también el por qué al dejo de quererte. Y a todo esto, ¿dónde estará Al? Oye Al, qué bueno que te encuentro, ¿qué haces aquí amigo? Esto, todo esto es mi culpa Vega. ¿De qué hablas? No hermano, nada de esto es tu culpa, fue la mía, era mía la responsabilidad cuidar del Necronomicon en mi santuario, para que me lo robe un demonio cualquiera y traiga a un ser de pura destrucción a acabar con tu hogar, vamos no te pongas así, podemos encontrar una solución, o bueno, por al menos intentarlo. No lo sé, por alguna extraña razón, siento miedo, de que haya regresado Mephisto, no quiero imaginarme de lo que pueda hacernos, tal vez ya no sea como en el pasado que pudimos derrotarlo, ¿qué tal si esta vez nos mata a todos nosotros? ¿Pero de qué hablas? Tú pudiste vencer a los antiguos overlords del infierno, pudiste vencer a tu hermano malvado Tyler, a ese oso Fredbear y sobre todo, a Mephisto en el pasado, tú has demostrado ser alguien que no se rinde, a pesar de sentirte triste a veces, sabes cómo levantarte, eso es lo que me gusta de ti, has demostrado ser un gran amigo desde que te conocí, puedes contar conmigo y con los demás. Pues, tal vez tengas razón, yo, no quiero esconderme como un cobarde, estoy decidido, vamos por ese maldito demonio. Al, ¿a dónde van? Es muy riesgoso, por favor no lo hagan. Vamos a detener a ese Mephisto, no nos ocultaremos, así que por favor, por el bien tuyo, quédate aquí y no salgas hasta que volvamos. ¿Pero qué dices? No, no puedes dejarme aquí e irte, yo iré con ustedes. Charlie entiende, es muy peligroso, no quiero que te pase algo, tu padre me dijo que te cuidara y eso voy a hacer, si no lo hago de igual forma moriré, pero a manos del y no de Mephisto, así que por favor, quédate aquí por favor, esto es como las purgas, solo quédate aquí sin hacer ruido, escóndete en el rincón más seguro y no salgas, Vega trajo algo de comida de la tierra, así que no morirás de hambre. ¿Es en serio? ¿Me ves como una niña como mi padre? Así que de esto se trataba todo, solo te hiciste mi pareja por lástima, de esto trataban tus salidas multiversales. No quiero, no resistiría. Eres importante para mí, esto lo hago por tu bien, Charlotte, yo soy un hombre de palabra, cuando digo que le patearé el trasero a Mephisto, es porque lo haré, cuando digo que te iré a rescatar de alguien que te haya secuestrado, lo haré, sin importar cuántos desiertos o infiernos tenga que pasar, y sobre todo, cuando digo que cuidaré a mi pareja, que es hija de alguien importante, lo haré, así que por favor entiende, esto ya no es cosa de chiste, hasta yo estoy asustado y ni siquiera yo, Vega o los demás, estamos bromeando como siempre, así que confía en mí, y si no vuelvo y algo peligroso viene, ve a mi cuarto y agarra lo que deje en mi cama, te servirá en caso de que no logremos vencerlo y recurramos a huir, a un lugar más seguro. Está bien. Ve, solo por favor, ten cuidado, tú también me importas, y yo tampoco aguantaría estar sin ti.
Gracias, nena, tú confía en mí. Vamos, chicos, no perdamos más el tiempo, tenemos a una ciudad que salvar. Te amo. Pero miren cómo están las calles, ese Mefisto sí que volvió, pero más loco de lo que estaba. Mira quién lo dice, el que se cree satánico, amenaza a un tipo que le robó una papita suya diciéndole que mañana no amanece y que está enamorado de una niña gata, puerco, y luego preguntas por qué no te perdono. Oye, no es una niña, solo es pequeña, pero no es una niña, además tú cómo lo sabes quién te lo dijo. Cállense, percibo algo, mi sentido arácnido me indica que algo viene, y no viene solo. Ya no debemos estar muy lejos de Mefisto entonces, prepárense, conozco bien a Mefisto, siempre fue mi némesis, sabe cómo jugar y dar sorpresas de la nada, así que no bajen la guardia. Ay, Al, no te preocupes, ese tal Mefisto no creo que pueda conmigo, yo ya me jugué todos los Resident Evil, me he puteado hasta los personajes más mamados y chetados, soy un pro. Calla, niño rata, además esos son videojuegos, esto es la vida real, Mefisto no es como esos jefes que con tres golpes ya lo matas, no, él es alguien muy astuto y sabe cómo mantener una buena pelea, además no olvides que en la pelea que tuvimos con él en el pasado, tú saliste volando a la verga. Oye, no era necesario que me recordaras eso. Silencio. Creo que escuché algo. No, no era nada, podemos estar seguros. Sí, no hay nada, pueden estar seguros. ¿Cuánto tiempo sin verte, Al? Me extrañaste. No para nada, y me hubiese gustado que jamás hubieses regresado de la muerte. Al, no digas esas cosas malas de mí, me lastimas, vas a romper el corazoncito de Mefisto. Tú no tienes corazón, maldito, eres un ser de pura maldad, tú siempre has querido matarme, arrebatarme todo lo que quiero, pero esto se acaba ahora mismo, te vamos a regresar a la maldita tumba. Está bien, inténtelo, pero yo también quiero presentar a mi equipo. Hola, hermanitos, ¿cuánto tiempo sin vernos? Hola, maldito venado. Hola, arañita, ya regresé. Oh no, son nuestros antiguos enemigos juntos, ¿ahora qué hacemos? Pelearemos, acabaremos con ellos, Vega encárgate de Anti-Vega, Fartuz encárgate de Tyler, Evan encárgate de Fredbear, y yo, me encargo de Mefisto. Pues ven, venadito, no me hagas esperar, esta vez yo te haré pedacitos. No te preocupes, Mefisto, vamos a acabar esto rápido, no te dolerá mucho. No fue tan difícil, como les fue, chicos. Ese Anti-Vega cada que pelea conmigo vuelve más loco y fuerte, pero yo también ya me encargué de él. Ese Fredbear no pudo contra el estilo sexoso de Evan, pendejo, no duró nada. Olvide lo fuerte que era Taylor, pero pude controlarlo. ¿En serio creen que ya nos vencieron? Para nada, ya nos cansamos de ser vencidos por ustedes, ahora nosotros somos quienes los maten, gracias a este libro. Espera, ¿dónde está el libro? ¿Buscabas esto? Atrápalo, Vega. No, se van a arrepentir, malditos mi libro. Bien, chicos, agárrense de mí. Mi libro, esto lo pagarán muy caro. Al, donde quiera que te hayas ido, te voy a encontrar y te voy a despedazar, maldito furro. Thank you.
si no vuelvo y algo peligroso viene, ve a mi cuarto y agarra lo que deje en mi cama, te servirá en caso de que no logremos vencerlo y recurramos a huir, a un lugar más seguro. Bueno, pues ya tardaron, no pierdo nada con hacerlo. Por cierto, Vega, ¿dónde enviaste el Necronomicon? Lo envié a un portal muy largo para que a Mephisto le cueste encontrarlo, pero va a caer en nuestra próxima parada, que va a ser Freddy Fazbear Pizza.